primer lugar saludar a los concejales, juez de paz, secretaria, a los auténticos protagonistas del día, a don José Luis Gálvez Pérez y Luz María Durán Pereijo. Bueno, pues qué duda cabe que la situación de la pandemia nos ha marcado a toda la sociedad y la verdad es que cuando propusimos esta concesión de esta medalla a los centros educativos de la localidad de Calanda, el acuerdo fue rápido, fue unánime, porque como digo, ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, ya no en el inicio de curso del septiembre del año 2020, sino durante todo el año, y prueba de ello es la notable situación que se ha producido dentro de lo que son los centros y de la cual pues nosotros como ayuntamiento, pero también como municipio, pues estamos muy agradecidos, como digo, a esa labor de muchísima gente que ha trabajado, que sigue trabajando en los centros, y pues la baja y la nula prácticamente el número de contagios dentro de los centros, pues bueno, hemos creído conveniente que tuvieran un reconocimiento por parte de la Corporación Municipal y por parte del pueblo de Calanda, y yo como alcalde pues la verdad es que estoy muy orgulloso de que hayan sido en este caso los centros educativos del municipio de nuestra localidad. Supone una gran satisfacción al trabajo que hemos realizado durante todo el curso anterior, que ha sido difícil, nos hemos ido adaptando día a día a la nueva situación, y que se nos reconozca por parte de las instituciones oficiales, por el Ayuntamiento de Calanda, y tener el reconocimiento del pueblo de Calanda a nuestro trabajo que estamos realizando día a día. Supone un orgullo y una alegría muy grande. De ver que, bueno, que se reconoce no solo la labor de los centros, sino de la comunidad educativa en general, y sobre todo pues la manera de resistir, como han tenido que resistir en otros oficios y en otros gremios durante esta pandemia, que bueno, que se está haciendo muy larga, pero que parece que poco a poco pues las cosas van mejorando, y a raíz de que mejora la situación pues también va mejorando el ambiente en los centros educativos.